¿Qué tal, comunidad? Son ustedes bienvenidos a un capítulo más de este podcast de Witromanía. Soy Oscar Witrón y hoy vamos a estar navideños. Se acaba el año 2021, este año que para muchos ha sido muy largo, muy complicado. Realmente hemos aprendido mucho de este año 2021. Hoy que estamos grabando este capítulo, estamos a semanas ya para poder finalizar. No es que semanas, estamos a días, no es cierto, estamos a días de acabar este año. Pero ¿qué nos ha enseñado? Nos ha enseñado muchísimas, muchísimas cosas. Y las enseñanzas que podamos tener pueden ser correspondientes a lo que esté sucediendo en nuestras vidas. Este año que viene acompañado de la situación pandémica que estábamos pasando desde el año 2020, nos ha enseñado que la vida es muy frágil. La vida se nos puede escapar de las manos, porque la vida es fugaz. No sabemos en qué momento nos vamos a ir de este mundo, qué nos puede pasar en esta situación que estamos ahorita, o lo que nos pueda suceder en cualquier circunstancia, ya sea en tu hogar, en tu oficina, en la calle. Ha habido muchos temas tristes en la actualidad. Se ha ido mucha gente importante para nosotros, muchas amistades, familiares, conocidos. Pero también ha sido un año de oportunidades. Has tenido tal vez la oportunidad de empezar un nuevo negocio, tener la oportunidad de subir en tu organización laboral, conseguir un nuevo empleo. A lo mejor también tienes algún plan para poder darle un giro a tu vida sentimental. Tal vez estás a punto de dar ese paso importante para a lo mejor llegar al altar o volverte roomie de tu pareja. A lo mejor estás esperando a un nuevo integrante en la familia. Y eso conlleva a que también estas oportunidades de vida que han surgido durante el año 2021 nos da la importancia de la convivencia. Damos la importancia a convivir más con personas que ya no vimos, con personas que tenemos a nuestro alrededor, llámese familia, amistades, y disfrutar más esas reuniones que tenemos con las personas que a lo mejor no queríamos estar un tiempo, porque queremos disfrutar a las personas, porque ya no sabemos qué va a suceder o en qué momento la gente ya no va a estar con nosotros. Valorar lo que tenemos también es muy, muy importante. Apreciamos las cosas que tenemos actualmente y luchamos por las que queremos tener. Porque este año y el año anterior nos ha enseñado que tenemos que ser agradecidos y valorar lo que hay y luchar por lo que tenemos, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. También ha sido un año donde hemos tenido la oportunidad de ser necesario de prepararnos profesionalmente, donde estuvimos más involucrados en el mundo digital, ya sea en el trabajo, en las videoconferencias, en juntas o a lo mejor tomando cursos. Preparándonos más para el futuro, ya sea profesionalmente o algún curso que nos ayude personalmente, o escuchando un podcast como este que te pueda ayudar a mejorar en ciertos aspectos de tu vida profesional, personal, o simplemente para darte algo en qué entretenerte mientras te diriges a algún lado. Las nuevas propuestas que están surgiendo para el próximo año que viene en camino, que está a la vuelta de la esquina, también es una gran oportunidad para ver qué queremos hacer el próximo año. Y con esto de las nuevas propuestas y que se está acabando el año y estamos en estas fechas navideñas, quiero que nos metamos en nuestra sección de corte y queda. Recordemos que en esta sección vamos a hablar de películas, y como estamos hablando de oportunidades, de disfrutar la vida, disfrutar lo que tenemos y todo ese tema que acabamos de mencionar, se me ocurrió cerrar este año con este capítulo para poderte recomendar unas películas que no son muy populares ya o no son populares en general. Algunas ya son muy viejitas, pero considero que son de las películas que a mí me gustan, que son buenas para ver en esas fechas. Cuando tengas ganas de sentarte a ver una película, a lo mejor puedas disfrutarla con quien estés, o tal vez lo puedas ver solo o sola mientras pasas un buen rato caliente en un sofá con un café, un chocolate, lo que tú quieras tener. Y se me hizo una buena idea poderte recomendar estas películas que, repito, son viejitas pero bonitas. La primera con la que vamos a revisar, vamos a ir de año de más viejo a
la película más reciente que me gustó. Vamos a hablar de una película que se filmó, bueno, que se filmó, no, se estrenó en 1989. Esta película se llama Christmas Vacation. Fue protagonizada por el actor Chevy Chase, creo que así se pronuncia. Si no, agradecería que alguien me corrigiera. Y que es una película que trata de una familia, especialmente de este personaje que interpreta Chevy Chase, que es de... que es de las personas que está obsesionada por la Navidad, que él quiere pasar la perfecta Navidad con su familia, haciendo todo un caos dentro de esa película. Refleja lo que siempre hemos algunos pasado, que la Navidad nunca es como uno lo espera. Quieres dar lo mejor, pero todo le sale mal a este personaje. Y se vuelve una comedia muy divertida, porque estás viendo todo lo que le está sucediendo a esta familia, principalmente a este actor de Chevy Chase, donde realmente, por más que se esfuerza, por más lo que trata de hacer, no sale nada como él quisiera. Es una película basada en la Navidad, que está incluida en la Navidad, pero demuestra las energías, las ganas de querer hacer algo, aunque sea una vez, en esas fechas. Ah, repito, es una película que se estrenó en 1989. A lo mejor se te puede hacer un poco lenta, un poco viejita, pero son películas que valen la pena ver. No son muy populares ya, pero podemos ver otro tipo de películas que a lo mejor no sabíamos que existían. Ahora vamos por nuestra segunda película que te quiero recomendar. Ya es muy conocida, a lo mejor la has escuchado, tal vez no la has visto. Esta película se estrenó en 1993. Fue creada y dirigida por Tim Burton. Ya muchos sabemos quién es y a lo mejor ya sabes qué película es: El extraño mundo de Jack. Esta película tiene un conflicto porque mucha gente dice que es de Halloween o de Navidad, pero por el tema que realmente maneja esta película, considero que entra más en la Navidad, porque él está siendo atraído por la Navidad, por un mundo que él no conocía. Saber que él vive en un mundo gris, negro, oscuro, de miedo, de Halloween. Él representa el Halloween, pero conoce lo que es la Navidad y empieza a descubrir las maravillas que tiene cada detalle de la Navidad. Quiere apoderarse de ella y trata de hacer que la Navidad le pertenezca. Pero si no has visto la película, bueno, te recomiendo que la veas. Es muy, muy divertido. El trabajo de Tim Burton en este trabajo de animación de stop motion es genial. Los personajes son increíbles. Y es una película que te enseña que no tienes que siempre estar enfrascado, pero tampoco tienes que ser como que muy posesivo en ciertas cosas cuando la descubres. Digo, ese es más o menos como que el mensaje que dan, lo que maneja la película. Pero yo creo que es una buena idea para sentarte. Aunque veas que parezca una película de Halloween, que a lo mejor también la puedes disfrutar de Halloween, claro está. Pero creo que por el tema también que manejan de la Navidad, la quise meter en esta lista. También allá en los años 90 existía un actor que se llamaba Tim Allen, que hacía un programa de Mejorando la Casa. A lo mejor algunos lo recordarán si tienen mi edad. Y este actor hizo esta película que se llama Santa Cláusula, que fue en 1994. Esta película de Santa Cláusula se supone que el actor de Tim Allen está tomando un contrato de Navidad con Santa Claus y hace todo una aventura muy entretenida, emocional, pero que refleja mucho lo que es el amor a la Navidad. Esta sí no te quiero contar mucho porque sí es muy padre que la veas. A mí me gustaba mucho de niño, me acuerdo que la veía muchas, muchas veces. Pero Santa Cláusula, esta es una película que si logras encontrarla, yo creo que vas a pasar un buen momento, muy divertido. Ahora, pero él también tiene problemas en este contrato, por eso se llama Santa Cláusula, porque es una cláusula de Santa. Y tiene muchas circunstancias que también le están saliendo mal, porque él está conociendo lo nuevo que hay detrás de esa cláusula, de esa Navidad. Pero yo creo que te va a ser muy divertida. Ahora, también hay un actor que ya el mundo reconoce. Él estaba en su apogeo en esos años, que esa película que él filmó es en 1996. Es una película que hizo Arnold Schwarzenegger, ese apellido que nunca puedo pronunciar bien. Es una película que se llama El Regalo Prometido. La historia de esta película, así a grandes rasgos rápidos, se trata de que él es un padre de familia y su hijo le está pidiendo
de Navidad un regalo de un superhéroe que es de moda pues, en esa película y en esa época. Pero es un personaje tan popular que ya no hay juguetes de ese superhéroe. Entonces, él tiene que buscar la manera de llevar ese juguete porque él lo prometió. Le dijo a su hijo que iba a llevarle el juguete. Entonces, el personaje de Arnold empieza a recorrer toda la ciudad, a tener conflictos, problemáticas por poder encontrar el juguete. Se hace de una especie de enemigo a otro padre de familia que también está buscando el mismo juguete. Digo, todo el mundo lo quiere en la película, pero hay otro padre de familia que es como un cartero, si no mal recuerdo. Y empieza la batalla para poder encontrar ese juguete del personaje que su hijo quiere. Y es toda una travesía. Yo creo que es una película que te puede divertir al momento de sentarte a disfrutar de un filme navideño. El Grinch. ¿Quién no ha visto El Grinch? Esta película que salió en el año 2000, que es la versión live action que hizo Jim Carrey, que es muy popular, porque sé que existe por ahí una animada, pero yo quiero referirme a esta película de Jim Carrey, porque la caracterización de los personajes es muy buena, la de Jim Carrey es espectacular. De hecho, por ahí leí hace mucho tiempo, Jim Carrey tuvo que meterse a una especie de entrenamiento, entre comillas, militar, para tolerar el traje que él tenía, porque decía que picaba mucho, y sí se ve que es muy incómodo en realidad. Y bueno, que Jim Carrey estuvo practicando para poder soportar el maquillaje del personaje durante todo el tiempo de filmación que él estaba realizando la película del Grinch. Esta del Grinch obviamente te maneja una historia, si no la has visto, es una historia de este personaje que odia la Navidad, que odia a las personas, pero realmente descubre que es realmente el problema que él tiene. Y él se quiere robar también la Navidad y quiere desaparecerla para que no exista la Navidad, pero todo el desarrollo de la película, que al ser una película que habla precisamente de la Navidad, bueno, pues le da un giro y si ya la viste, pues ya sabrás cómo acaba. Pero no mucha gente recuerda esta película por ser un tema del Grinch, ya saben, o porque existen nuevas películas que ver o nuevos personajes. Entonces son películas que van dejando atrás, pero yo creo que es una buena idea recordar estas películas. Ahora, otra película de la que quiero hablar, que también salió en el año 2000, que hizo Nicolas Cage, este actor muy reconocido por varias películas, es una que él hizo que se llama Hombre de Familia. Aquí no manejan mucho el Santa Claus o los duendes, todo ese tipo de fantasía. Esto es un poco más real, donde te manejan el tema de ten cuidado con lo que deseas. Aquí se trata de que el personaje de Nicolas Cage es una persona que ya tiene todo, es un líder, un presidente de una empresa realmente importante. Va por un poco por ahí de la famosa película o historia de Un Cuento de Navidad, ¿no? De Scrooge, ¿se acuerdan? Si es que la han visto. Bueno, por ahí es más o menos, porque quiere obligar a la gente a trabajar en Navidad. Pero le dan un vistazo a una vida que pudo haber tenido si hubiera decidido tomar otras decisiones de joven. Y a lo mejor darle una vida distinta completamente. Digamos que él está en una vida negra y le dan un vistazo con ayuda de otro personaje secundario y le enseña una vida blanca. Y esto le da a ver que puede tener algo mucho, mucho mejor si él decide ser un poco más flexible o puede abrir su corazón ante otras cosas y se da cuenta que esa vida que le estaban enseñando es lo que él quiere, es lo que él realmente necesita. Porque él presumía que ya tenía todo, pero cuando le dan este vistazo a que puede tener algo mucho más valioso de lo que él tiene en este momento, puede ser más feliz. Hombre de Familia, de Nicolas Cage. Esta película sí te la recomiendo. Si eres unas personas muy sentimentales, llévate unos pañuelos, porque sí me han dicho algunas personas que sí es muy conmovedora para ellos. Tom Hanks es uno de mis actores totalmente preferido. Soy fan de Tom Hanks, de la mayoría de sus proyectos. Ha hecho muchísimas películas, pero él también hizo una película que salió en 2004 que se llama El Expreso Polar. El Expreso Polar es una película animada que en su momento, que salió en 2004, era una revolución al manejo de la animación. Aquí empezaban a utilizar efectos de animación 3D con, digamos, tomar las expresiones de los rostros, que inclusive obviamente sale
un personaje que se parece a Tom Hanks bastante bien. Es un niño que quiere tomar este famoso Express Polar, un tren que va al Polo Norte. Es un tren para niños que quieren conocer el Polo Norte, quieren saber dónde es donde vive Santa Claus y toda esa fantasía que ellos conocen. Pero es un trabajo de animación que a lo mejor hoy ya la podemos ver un poco más estática en ciertos factores de animación. Pero en su momento fue muy buena, la historia es muy muy entretenida. Y yo creo que valdría la pena si es que no la has visto. Charlie y la fábrica de chocolates salió en 2005. Esta película es un remake de la de Willy Wonka, que salió hace mucho mucho tiempo. Pero quiero hablarte de esta versión, que es donde sale Johnny Depp y protagonizado por el que en ese entonces era un niño, que se llama Freddie Highmore. Este pequeño actor que hoy día está haciendo una serie popular que creo que está en Amazon, que se llama The Good Doctor. Bueno, ya es todo jovenzuelo este actor, pero en su momento era el niño que interpretaba a Charlie. Seguramente ya la has visto, fue una película muy popular, repito, que salió en 2005. Y es la historia de cómo ser una persona humilde, aunque seas una persona humilde, debes siempre tener un corazón grande. Siempre respetar a las circunstancias o a los mayores, a las personas. Que a pesar que no tienes todo lo que tú quisieras tener o cómo quisieras ayudar a tu familia, de alguna manera siempre hay que llevar una felicidad a nuestros seres queridos. Es una aventura que tiene este personaje que se llama Charlie, que entra junto con más niños, si es que no lo has visto, a una fábrica de Willy Wonka, que es donde fabrican chocolates. En esa película es muy famosa la marca. Y se ganan un tour para poder llevarse un gran premio al final del recorrido. Si no la has visto, te recomiendo que la veas. Yo creo que sí te va a divertir un poco. Y digo un poco porque realmente no es como de mucha comedia. Es un poco más dramática, pero yo considero que tiene sus momentos bien establecidos. Sí, manejan una comedia, claro está, que es muy divertida. Los colores que manejan son muy buenos. Yo creo que el trabajo de los personajes está bien definido. El trabajo de Johnny Depp no me encanta. Normalmente no soy fan de este personaje de Johnny Depp, pero yo creo que en contexto de la película, para las fechas que está relacionado, que es la Navidad, y estamos hablando de una lista navideña, yo creo que sería una buena opción. Ahora también vamos con nuestro penúltimo filme, que es una historia ya reconocida. Ya muchos hemos visto versiones de ella, aprendido de ellas en mucho tipo de animación, filmes, actores, etc. Que es un cuento de Navidad. O Los Fantasmas de Scrooge. Los que ya conocen esta historia recordarán que es sobre una persona ya mayor, un viejito que tiene su negocio, pero hace obligar a la gente también a trabajar en Navidad. Los trata muy mal, no le importa a sus empleados. Pero en el momento de llegar la Navidad, o la Nochebuena, en ese sentido, él empieza a tener unas visitas un poco perturbadoras para él. Son muy interesantes, le dan un vistazo del por qué tiene que ser más amable con las personas. Le dan, digamos, entre comillas, una lección para que él aprecie a sus empleados, a la gente, a la Navidad, y puedan cambiar ese humor en su corazón para que puedan ser más felices al momento de convivir con las demás personas. Si no mal recuerdo, si es que no estoy equivocado, la voz la hace Jim Carrey también, como el personaje principal. De hecho, creo que también hay una versión de live action de ese personaje, no estoy muy seguro. Pero esta versión animada, que también es un trabajo muy bueno, te la quiero recomendar porque precisamente es eso también de la amargura. Es como la película que hace rato hablamos de Hombre de Familia. Bueno, pues esta película también hacen un trabajo genial en la animación. La historia ya es muy común, pero no deja de ser una buena película para acertar a disfrutarla. Y ahora vamos con nuestra joya de la corona de esta lista navideña. Que esta película realmente cuando la encontré se me hizo sumamente increíble. Son de las pocas películas que les puedo dar 4 estrellas y media, tal vez las 5 por ciertos detalles. Pero es una película que realmente me impresionó mucho, te llega mucho al corazón. Es un trabajo muy bien hecho de animación. Sus personajes están increíbles, el guión es fascinante. Se sale un poco del estereotipo de lo que conocemos como Navidad. Es una película, que hizo Netflix en el año 2019, que se llama Klaus. Klaus con K, lo puedes encontrar en Netflix si es que todavía sigue allí.
Es una película realmente emocional en todos los sentidos, muy divertida. Tiene por ahí unos toques o un guiño al estilo de Tim Burton, pero no se trata del famoso Klaus. No es el famoso Santa Claus que todos conocemos. Es una historia, no te la quiero adelantar porque quiero que la veas, pero te va por un camino que realmente no te esperabas de que se trataba. Y empiezas a descubrir ciertos detalles dentro de la película que te van llevando por un momento muy, muy emocionante, muy emocional. Hay momentos, sí, fuertes. No me refiero visualmente, sino por los temas que como adulto a lo mejor podríamos entender. Es muy divertida para los niños también, pero en cuestión de Navidad, a pesar que puede ser una historia, a lo mejor para algunos catalogadas como triste, pero es una persona, perdón, es una película muy, muy entretenida, muy buena, muy bien desarrollada, muy bien trabajada. Klaus, de Netflix, de 2019. Y así hemos llegado al final de este capítulo de Witromanía. Con este vamos a cerrar el año. Espero puedas disfrutar estas películas. Yo creo que te van a dar una alegría extra en estas fechas que están por venir. Vamos a seguir subiendo más contenido de este tipo de listas o comentarios de películas en nuestra sección de corte y queda. Espero que tengas una hermosa Navidad, un excelente año, un año nuevo. Espero que inicies con el año 2022 con el pie derecho. Antes de que te vayas, quiero hacer este pequeño corte para nada más recordarte que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales de Instagram, YouTube, ya sabes, como Witromanía. Pero no olvides que también tenemos nuestros personajes de It's Me Josh, Chuminas y Batucos, que también puedes encontrar en Instagram y en YouTube como Creos Slice. Y espero que tengas un buen día.